Esta conferencia de prensa que cada mañana transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Hoy es 12 de marzo de 2021 y la ciencia cubana sigue respondiendo al desafío que desde hace un año nos ha impuesto un virus silencioso, altamente contagioso, letal y en plena aceleración en este planeta. Ha sido difícil y singular la compleja situación que ha puesto a prueba nuestras capacidades de soluciones, resistencia, inteligencia, y me estoy refiriendo en todos los órdenes de la vida cotidiana a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuba enfrenta hoy al mayor reto científico de la historia para frenar la dispersión de la COVID-19 y continúa con las investigaciones de nuestros candidatos vacunales. Doy los buenos días al doctor Francisco Durán García, quien es el director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, en esta mañana de conferencia de prensa, reitero, 12 de marzo de 2021. Doctor, buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días a ti, al equipo que hace posible la transmisión, a la intérprete de lenguas de señas, Marileymis Repilado, que nos acompaña en esta mañana, y también doy los buenos días para la intérprete de lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Correcto. Y a todas las personas que escuchan la información diariamente. ¿Cómo amanece el día hoy? Bueno, el día todavía muy complejo. Un número elevado de fallecidos, 4 fallecidos en el día, tenemos que informar en el día de hoy. Un número de casos que todavía es elevado, discretamente inferior a ayer, pero de todas formas con un número elevado de casos, que realmente, como siempre digo, traduce la complejidad epidemiológica de la situación que estamos enfrentando, de la cual vamos a salir, pero con una participación activa de todas las personas. Como yo dije, lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares, amistades, por el fallecimiento de un paciente de 72 años... del municipio 10 de octubre, aquí en la provincia de La Habana. Contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial, melanoma de la piel e hiperuricemia, que comenzó con los síntomas detectados por la pesquisa de su médico de familia, con tos seca, secreción nasal y fiebre. Se evaluó, se hizo el test de antígeno, dio positivo, se ingresó, se estudió, se confirmó y lamentablemente tuvo una estadía hospitalaria de un corto periodo de tiempo por las complicaciones que presentó inmediatamente después de su ingreso. Y de esta forma hace un cuadro agudo de falta de aire, sudoración, taquicardia seguida de un paro cardíaco que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y lamentablemente fallece este paciente. Nuevamente nuestras condolencias. Fallece una señora de 77 años de edad, del municipio Boyeros, también de aquí de la provincia de La Habana, con tacto de caso positivo diagnosticado ya previamente, con antecedentes de diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, que comenzó con síntomas identificados por su médico de familia en la pesquisa, una marcada falta de aire. Se hizo la evaluación, se le hizo el test de antígeno, resultó positiva, se ingresó, se estudió y se confirmó el diagnóstico de COVID-19. Permaneció ingresada durante 4 días, una parte de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó, pero lamentablemente tuvo un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico que hace una parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y lamentablemente fallece. Lamentamos nuevamente este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece también un paciente de 74 años de edad, del municipio 10 de octubre, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo previamente, con el antecedente de una encefalopatía crónica,
que comenzó con síntomas también, febrícula, tos seca, identificado por la pesquisa por su médico de familia. Se estudió, se confirmó el caso y se ingresó. Realmente este paciente tuvo una estadía de 6 días ingresado, 2 de ellos en terapia intensiva, y dadas las complicaciones que presentaba, pues tuvo un evento súbito de parada cardíaca en asistolia, que no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos las condolencias a familiares y amistades. Fallece también en Cuba un paciente de 77 años de edad, del municipio Santi Espíritus en esta provincia, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, que comenzó con tos seca, fiebre, secreción nasal, diarreas. Se fue empeorando su cuadro clínico, se ingresó, se estudió, se confirmó el diagnóstico y después de una permanencia de 7 días ingresado, 2 días de ellos en 3 días en terapia intensiva, pues lamentablemente hizo una parada cardiorrespiratoria y una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos que sigue manteniéndose una cifra de fallecidos que hace que nos sigamos esforzando para el diagnóstico precoz, el ingreso en el momento oportuno, la aplicación de los protocolos de tratamiento como se está haciendo desde el mismo momento que se ingresa, muchas veces sin tener todavía la confirmación por PCR, lo cual indiscutiblemente nos permite que se complique, que tenga menos complicación y tenga una evolución no desfavorable. No obstante, reitero nuestras condolencias a familiares y amistades por los fallecidos del día de hoy. Ayer amanecieron ingresados, hoy 24.493 pacientes, la cifra más alta que hemos tenido. De ellos, 4.444 sospechosos, en vigilancia 15.403 y activos, una cifra de 4.646. Estamos hablando de pacientes diagnosticados que todavía no han negativizado y que se encuentran ingresados en nuestros hospitales, en nuestras unidades. 4.646, 10 menos que el día de ayer, pero una cifra muy elevada todavía. Se procesaron un total de 17.559 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los laboratorios de biología molecular de nuestro país. Y como resultado de este análisis que se hizo de estas 17.559 muestras, pues se diagnosticaron 762 personas con COVID-19 en nuestro país. Eso da un 4,3% de positividad de las muestras analizadas y pudiéramos decir que 12 casos menos que el día de ayer. De todas formas, es una cifra muy elevada de casos confirmados en un día, para lo que Cuba logró en un momento determinado. Ya con este comportamiento en el día de ayer, pues se acumulan 2.612.274 pruebas PCR realizadas para el diagnóstico de la COVID. Y ya se han diagnosticado un total de 59.919 personas con COVID-19 desde el día 11 de marzo, que fueron del año 2020, que fueron los primeros casos que se estudiaron, que se confirmaron en nuestro país, como además se pudo ver y explicar ayer en la mesa redonda que se dedicó a esta actividad. Ese comportamiento de las pruebas positivas ayer
pues nos habla de un 2,29% de positividad de todas las muestras analizadas en Cuba. Se procesaron muestras de todos los territorios, el mayor número de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Camagüey. Del municipio especial se procesaron 242 y de esta forma se pudo tener una representación de todo el país. En el día, como había dicho, de los 762 casos que se diagnosticaron ayer, 759 son autóctonos y la cifra de importados de personas que se diagnostican al arribo a nuestro país del exterior sigue disminuyendo. En el día de ayer, 3 casos. Ahí en el gráfico se puede ver cómo esto es lo que ha predominado prácticamente en los últimos 2 meses, la elevada transmisión en el territorio, los casos autóctonos y la reducción que se va teniendo del número de casos importados. Y en el comportamiento del día, pues ahí se ve que es prácticamente similar a lo que ha ocurrido en los últimos 3 días, que no acaba de disminuir una cifra importante de casos confirmados. Debe lograrse, lo que pasa es que nos está costando un poco de trabajo. Primero por las características del virus y segundo por el comportamiento de las personas que a veces no ayuda en el control de la enfermedad. De todas formas, se trabaja, se toman medidas y va a tener una solución. El 97,2% de todos los casos diagnosticados ayer, contactos de casos positivos. Pudiéramos decir que ahí es donde está decimos que ahí es donde está el grupo de riesgo más importante de adquirir la enfermedad. Con esto ya en el acumulado, el 91% de todos los diagnosticados en Cuba pues tiene el antecedente de ser contacto de un caso positivo. Ayer, como ya habíamos dicho, 3 personas con fuente de infección en el extranjero y ya en toda la pandemia se acumulan 4.899 casos confirmados que han tenido fuente de infección en el exterior de nuestro país. Se trabaja y todavía no se ha podido precisar la fuente de infección de 18 de los casos diagnosticados ayer. En el acumulado desde el 1 de noviembre, pues el número de casos confirmados en Cuba vinculados con viajeros internacionales, pues es de 10.729, que representa el 20,2% de todos los casos confirmados. Por provincia de procedencia de los casos confirmados, La Habana el mayor número, 368, Granma una cifra extremadamente elevada, 105, Pinar 65, Camagüey 45, Mayabeque 40, Santi Espíritus 29, Artemisa 28, Santiago y Guantánamo, que siguen disminuyendo el número de casos, 18, Santiago 18, Guantánamo 17, Villa Clara 14, Ciego de Ávila 13, Cienfuegos 11, Matanzas 8 y la provincia de Holguín confirma un caso en el día de ayer. No confirman casos ni el municipio especial Isla de la Juventud, no obstante haberse procesado muestras, ni Las Tunas, de la cual se procesaron muestras, pero en una cantidad no habitual. Un número importante, todavía se están trabajando. De todas formas, el hecho de que la isla, no obstante haber procesado muestras, no tuviera caso, de todas formas ellos trabajan porque todavía tienen una transmisión importante. Ayer el 48,3% de los casos diagnosticados del sexo femenino y en el acumulado es el 48,5%,
el sexo masculino mantiene un porciento mayor, 51,5. El 47,8% de todos los casos confirmados fueron asintomáticos en el día de ayer. En el acumulado, el 53,17% de todos los casos confirmados, pues, han sido totalmente asintomáticos. Complejidad característica de esta enfermedad. Por grupos de edades, menores de 20 años, 113. Nuevamente una cifra elevada. Más elevado todavía el de edades pediátricas, 97. Es el 12,7% de todos los casos menores de 20 años confirmados. Perdón, de todos los casos confirmados ayer. Como ustedes pueden ver, una cifra muy elevada de pacientes diagnosticados en el grupo de 18 y menos años de edad. Todas las provincias confirmaron casos de, en edades pediátricas, excepto Artemisa, Las Tunas, que no confirmó ninguno, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, que como ya yo había dicho, no había confirmado casos. Se confirman ayer 6 lactantes, cifra que no baja como debiera ser, teniendo en cuenta la forma en que podemos proteger a este grupo de edad. 3 de aquí de La Habana, 1 de Cienfuegos, 1 de Ciego de Ávila y 1 de Granma. Ya desde el inicio de la pandemia, 6.896 niños, jóvenes, adolescentes en edades pediátricas se han diagnosticado en Cuba. De los 6.896, 331 son lactantes. Activos en el día de ayer, 660, cifra todavía elevada, y recuperado el 90,4%. No tenemos pacientes graves ni críticos en este grupo de edad. De 20 a 39, 257 casos confirmados, de 40 a 59, 291, y de más de 60, todavía una cifra elevada, 101. Ahí el geógrafo Roberto González nos elaboró anoche dos gráficos. Uno que recoge los casos de COVID-19 durante toda la pandemia. Es ese que está ahí, que tal vez la población no pueda evidenciarlo muy bien, pero que de todas formas ahí se evidencian dos cosas. Uno, el elevado número de casos que hemos tenido en los meses de enero, febrero, marzo. Ya diciembre un poquito incremento, pero fundamentalmente enero, febrero y marzo. Otro que el primer grupo, el de los rojos, es el de 1 a 19 años de edad. De 1 a 10, o sea, menores de 20 años. Es el primero que se ve ahí. Después el grupo de 20 a 34, el grupo de 35 a 49, el de 50 a 64 y la última barra es la de 64 y más años. Ustedes ven que todos los grupos aumentan y lo que es más importante, se incrementa el grupo de menores de 20 años de edad, en este caso de 18 y menos. La otra gráfica ya va directamente a los casos en edades pediátricas, que también la primer barra es la de menores de un año, la de lactantes. Fíjense en el mes de febrero, que es la roja, el número elevado que tuvo. Después viene de 1 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 17, que son cifras que se han ido incrementando en cada uno de ellos. Como ven, sigue compleja y en esto llamamos la atención en el sentido de este grupo de población muy vulnerable. Ahí hay dos grupos de población muy vulnerables. Son los de menores de 20 y menos y sobre todo los de 18 y menos. Y dentro de ellos los lactantes.
y el otro es el de 60 y más años, por lo que nuestra población ya conoce los riesgos que tiene por la edad y por las comorbilidades que se asocian. Ayer tres casos importados de las provincias de La Habana 2, del municipio Playa, y en el caso de Mayabeque, uno del municipio de Güines. Por países de importados, ayer Francia 1, de procedencia de Francia, de Islas Comores 1 y de Estados Unidos 1. Y ayer se confirmaron cuatro extranjeros con COVID-19. Uno es un indonesio, una indonesa procedente de Islas Comores, una francesa procedente de Francia, los dos primeros casos importados. Ahora, una italiana, es un caso autóctono de aquí de La Habana, y una tunecina, que es un caso autóctono también de aquí de La Habana. Casos autóctonos confirmados ayer, 759. Como yo dije, menor menor que el día anterior, pero todavía muy alto. Pinar del Río, aunque reduce el número de casos, de todas formas, confirma un número elevado, 65 casos. Y como hemos venido significando, con dispersión en su territorio, que abarca 7 de sus 11 municipios, donde tiene la mayor transmisión es en la cabecera de la provincia, el municipio de Pinar del Río con 40, Consolación del Sur con 5, al igual que San Luis, Sandino 1, La Palma 6, Minas de Matahambre 2 y San Juan y Martínez 6 casos autóctonos también. Artemisa, 28 casos autóctonos, 3 menos que la jornada anterior, de todas formas una cifra elevada, y en 7 de sus 11 municipios. Municipio Artemisa, el mayor número, 10, Guanajay 1, San Antonio de los Baños 3, San Cristóbal 7, Mariel 5 y Bauta y Alquízar 1 de cada uno. La Habana disminuye en 30 el número de casos en el día de ayer, cifra de toda forma muy elevada, 366 casos autóctonos, como ocurre desde hace más de 2 meses, dispersos en sus 15 municipios. La Lisa con el número mayor, 10 de octubre con el número mayor, 36, La Lisa con 24, Centro Habana con 30, Marianao con 24, San Miguel del Padrón y Habana del Este con 25 cada uno, Cotorro 22, Arroyo Naranjo 32, Habana Vieja 17, Boyeros 22, Playa 20, Cerro 33, Guanabacoa 30 y Plaza de la Revolución con 14 y Regla con 12, pues fueron los municipios que menor número de casos autóctonos tuvieron en el día de ayer. Mayabeque también reduce el número de casos autóctonos ayer, 39 casos, 35 menos que la jornada anterior, no obstante con una dispersión que abarca 8 municipios, Merena del Sur con 6, Güines con 3, San José de las Lajas con 6, Santa Cruz del Norte con 7, Bejucal 9, Jaruco 2, Quibicán 4, y San Nicolás de Bari confirma 2 casos autóctonos. En Matanza, 8 casos autóctonos. Controlada la pandemia, no obstante 6 casos más que el día de ayer, de los municipios Matanzas, Calimete y Cárdenas, 2 de cada uno, Colón y Jovellanos, 1 de cada uno. Cienfuegos, 11 casos autóctonos ayer. El mayor número, que es donde tienen la transmisión importante, es en el municipio Cienfuegos, 8 casos. Aguada de pasajeros, Rodas y Abreu, con un caso autóctono cada uno. Villa Clara, 14 casos autóctonos. El mayor número en el municipio de Santa Clara, 7. Ranchuelo y Placetas, con 2 cada uno. Y Remedios, Manicaragua y Caibarien, un caso autóctono de cada uno.
Santi Espíritu confirma 29 casos. Discreto incremento ayer, dos más. De todas formas, una cifra que para los propósitos de lo que logró Santi Espíritu es alta, ¿no? Por lo tanto, se sigue trabajando y arreciando las medidas allí. El mayor número, que además es donde tiene la mayor transmisión, es en el municipio cabecera, Santi Espíritu, 18, Cabaiguán, Yaguajay, Tahuasco con uno cada uno, y Trinidad con 8 casos autóctonos ayer. Ciego de Ávila parece que va a ir controlando la transmisión, 13 casos autóctonos ayer, de los municipios Baraguá, Ciego de Ávila y Venezuela, uno de cada uno, de Morón 6 y de Chambas y Ciro Redondo, 2 casos autóctonos ayer de cada uno. Camagüey incrementa en 11 los casos confirmados, llega a 45 casos autóctonos. La mayor transmisión, que es donde tienen la principal dificultad, es en el municipio cabecera, Camagüey, con 36 casos. Carlos Manuel de Céspedes y Santa Cruz del Sur con un caso cada uno. Guaymaro 3, al igual que Vertientes, y Jimaguayú, un caso autóctono ayer. Como dije, Las Tunas no confirmó casos ayer. Holguín confirmó un caso del municipio cabecera. Granma confirmó 105 casos, 79 más que el día anterior, lo cual traduce la complejidad epidemiológica que se viene trabajando en esta provincia, en la cual además incide evento institucional. El mayor número en el municipio cabecera, 68, en Bayamo, Manzanillo con 33, Jiguaní y Buey Arriba con uno cada uno, y Guisa, 2 casos autóctonos. Santiago reduce el número de casos autóctonos a 18 ayer, el mayor número en el municipio cabecera, Santiago de Cuba, 8, Palma Soriano y Songolamaya con 3 cada uno, y San Luis y Contramaestre con 2 cada uno. Guantánamo, 17 casos autóctonos, el mayor número en el municipio cabecera, 14, Caimanera 1 y El Salvador 2. Y como había dicho, el municipio especial Isla de la Juventud, del municipio especial Isla de la Juventud, no se confirman casos en el día de ayer. Este es el comportamiento de los casos autóctonos e importados que dije inicialmente, confirmados en el día de ayer. Este comportamiento hace que la tasa de Cuba se incremente a 106,5 por 100.000 habitantes. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, a 108,5. Que La Habana, Mayabeque y Pinar del Río incrementen sus tasas. En el caso de La Habana tiene 275,2, Mayabeque 225,5, Pinar 160,7, el municipio especial, que tiene la cuarta tasa más elevada de Cuba, 139, aunque discretamente inferior al día de ayer, y así en ese orden, Camagüey, Santi Espíritus, Artemisa, Granma, que todas estas provincias incrementan sus tasas, en comparación con el día de ayer. Las Tunas, en el día de ayer, Las Tunas, con la tasa más baja, 11,3, y más baja todavía, Matanzas, con 8,9 por 100.000 habitantes. Los municipios donde se concentra el 45,2% de incidencia de toda Cuba, en estos 12 municipios, pudiéramos decir los de mayor transmisión de la pandemia hasta el día de ayer y hoy también. La Habana, de los 12, 10 de La Habana, uno de Mayabeque y uno de Pinar del Río. Y en orden de mayor a menor, de la tasa mayor a la menor, se mantiene Melena del Sur, igual que ayer, en primer lugar. Le sigue Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Regla, Guanabacoa, Cotorro, después viene Pinar del Río,
y después ya Cerro, Arroyo Naranjo, La Lisa y 10 de Octubre. Ahí, en esos municipios, de los cuales, como se puede ver, 10 son de la provincia de La Habana, está el 45,2% de todos los casos confirmados. El gráfico de La Habana, ahí está, la tasa, el número de casos discretamente inferior, pero de todas formas se mantiene una meseta ahí en los últimos 3 días, además como se pudo ver en las barras rojas, y La Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Regla, Guanabacoa y Cotorro, como los municipios de mayores tasas de incidencia. Mayabeque, ahí tienen ustedes la curva elevada y con un discreto aumento, y la concentración o la mayor afectación por municipios: Melena del Sur, San José de las Lajas, Quibicán, Güines y Santa Cruz del Norte, con las tasas más elevadas en esta provincia. Pinar del Río, ahí está, alta todavía la incidencia, el número de casos, perdón, realmente en los últimos días con una meseta que ni sube ni baja, y, perdón, los municipios con mayor afectación, como ya yo había dicho, el municipio de Pinar, la tasa más elevada, 298,1 por 100.000 habitantes, y le sigue el municipio de San Luis con 161,3. Después le sigue la provincia de Camagüey, que ha venido presentando un incremento del número de casos, una pequeña meseta en los últimos días, y los municipios con mayor afectación, con mayores tasas, Camagüey y Vertiente, después Florida. Santi Espíritu, ahí ustedes pueden ver el incremento que ha ido teniendo en la curva. De los municipios con mayor afectación en Santi Espíritu, el municipio cabecera es el de mayor afectación, el de mayor tasa. Le sigue La Sierpe, Jatibonico y Trinidad. En el caso de Artemisa, una tasa que tiende a estabilizarse, pero que todavía está alta, con la mayor afectación en Guanajay, San Cristóbal, Artemisa y Bauta. Y finalmente, en el orden de mayores tasas, la provincia Granma, que en la curva sí se ve el incremento que ha tenido en los últimos días, y que ese incremento está fundamentalmente concentrado en el municipio Bayamo, Manzanillo, Higuaní, Niquero, Yara, Guisa y Cauto Cristo, pero fundamentalmente Bayamo y Manzanillo. Con este comportamiento, pues Cuba, de los 59.919 pacientes que ya se han acumulado, reitero, desde hace un año, con la COVID-19, ingresados 4.646, una cifra de casos activos bastante elevada. De esos 4.646, el 98,3, estamos hablando de 4.569 con una evolución clínica estable, y ya con los 4 fallecidos que lamentablemente informamos al inicio de la conferencia, pues ya suman un total de 365 fallecidos en nuestro país. Eso da una letalidad del 0,61%, similar a la del día de ayer, que en comparación con el mundo, que es 2,21%, y las Américas, que es de 2,39%, es inferior, pero yo, como siempre digo, es alta para los propósitos que tiene nuestro país. Los 2 evacuados y los 54 casos confirmados que han retornado a sus países. Ayer, una cifra de altas que permite un pequeño balance positivo
en el número de activos, estamos hablando de 768 altas, 6 más que el número de casos confirmados, y con estas 768 altas ayer, pues se acumulan ya 54.852 personas, que es el 91,5% que se han recuperado de la COVID-19. En nuestras terapias intensivas, una cifra discretamente inferior, 3 menos, pero muy alta todavía, de pacientes confirmados, 77, de los cuales una cifra alta de críticos, 34, y una cifra alta de graves, 43. Ahí finalmente, si quieres ver al gráfico, al que viene, no al otro, de barra, donde se ve los casos, los fallecidos, la letalidad, ese, muchas gracias. Siempre recordamos que en el año 2020 se diagnosticaron 12.066 personas con COVID-19, fallecieron 12.056, fallecieron 146 personas con COVID-19 en ese año. Estamos hablando de una letalidad del 1,21%. En enero, el número de casos se incrementó por encima de todo lo que tuvimos en el 2020, 15.539, y una cifra elevada de casos fallecidos, 70, que la letalidad baja a 0,45 teniendo en cuenta el número de casos confirmados. Febrero todavía con una complejidad epidemiológica mayor que la de enero, 23.004 casos confirmados, 108 fallecidos, y marzo, vamos con una cifra muy elevada de casos, 9.329 en estos 11 días, pudiéramos decir, o en estos 10 días primeros del año, que realmente es una cifra muy elevada de casos, y además elevado el número de fallecidos, 41 fallecidos en este mes. Esa es la situación, el comportamiento de la pandemia en Cuba. Se siguen haciendo muchas acciones, se siguen los territorios, van cambiando de fase, los cambios de fase y de etapa de transmisión pues conllevan medidas todavía de más rigor. Todavía se aprecia un movimiento importante de las personas, no obstante la limitación de movimiento. Todavía se siguen viendo, y me dicen algunos compañeros que están en provincia, yo no he tenido esa oportunidad, de que muchas veces uno ve en el trayecto que todavía muchas de las personas no usan el nasobuco, como medida elemental, vaya. Ya el distanciamiento, la solución es sumamente importante, pero el nasobuco. Y eso entraña mucho riesgo para la transmisión de la enfermedad. Ahí las vacunas nos mantienen informados, el desarrollo aquí en La Habana de Soberana, de Abdala en el territorio oriental, avanzando, y hay un grupo de personas que se han puesto la primera dosis y apostando por lo que va a ser un resultado exitoso, no tenemos la menor duda. Y ya después se irá vacunando toda la población, estratificando los grupos de riesgo, como también se ha explicado cada vez que se hacen mesas redondas, intervenciones con el presidente en relación con el programa de inmunización en nuestro país. Y esto nos va a ayudar mucho en el control. No obstante, esto demora. Y los cubanos no podemos seguir permitiendo que los casos sigan incrementando, que lamentablemente fallezcan personas con esta enfermedad, y que indiscutiblemente vamos a seguir cerrando filas, vamos a seguir cumpliendo, o vamos a cumplir ya un número mayor de personas con todas las medidas, para que realmente esta, que es la vacuna que tenemos en estos momentos, nos permita un control hasta tanto se avance en la inmunización. Esa es la situación, Pepe. Bastante compleja, sí. Bastante compleja todavía. Sigue siendo alto el nivel de dispersión en nuestro país.
y el nivel de confirmados en Cuba también continúa siendo muy alto. Ya escucharon al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública. Cuba confirma hoy 762 casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 4 personas. Se incorpora a nuestra transmisión Mercedes González, nuestra segunda intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Vamos a una pausa y luego retornamos para continuar con nuestra conferencia de prensa. Estamos de vuelta en nuestro estudio con la conferencia de prensa habitual con el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García. Tensa la situación internacional en este planeta, no baja el nivel de dispersión de contagios por la COVID-19. En Europa sigue siendo muy difícil, también en América Latina en algunos países, pero bueno, el doctor Francisco Durán tiene más detalles al respecto, doctor. Es así, Pepe, y uno ve las noticias y uno se alarma, ¿no? Sí. Realmente ayer prácticamente 500,000 de casos confirmados de nuevo, 486,804, los 190 países y los 29 territorios se mantienen que han sido los que han informado casos de COVID, y ya la cifra de confirmados, bueno, pues asciende con este comportamiento a 118,830,642 personas que han adquirido la enfermedad en todo el mundo. Ayer un número alto de activos, 21,826,599, y ayer nuevamente una cifra de más de 10,000 fallecidos. Recuerdo que ayer era algo similar, lo cual hace que sean ya 2,635,348 personas las que han fallecido con esta enfermedad desde el inicio de la pandemia. Letalidad de 2,21%. Las Américas, epicentro de la pandemia, el 44,73% de los casos confirmados en el mundo, pues son de nuestra región. Ayer confirmó 182,258 casos. Y ya la cifra total de 53,162,078 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Ayer un número de activos alto, 10,580,215, y ayer fallece en nuestra región el 50% y más de los fallecidos del mundo. Estamos hablando de 5,263. Lo cual hace que tengamos un acumulado de 10,580,215 casos activos y 1,272,458 fallecidos. Letalidad más alta que la del mundo, 2,39%. Ahí el geógrafo Roberto González nos ayudó con dos gráficos de pasteles que nos van a poder ilustrar qué es lo que pasa el 11 de marzo, los casos nuevos. Aquí no es acumulado, aquí son los casos nuevos para ver también cómo se está comportando el mundo, ¿no? O sea, dónde es que todavía tenemos la cifra más alta. Y ahí ustedes pueden ver que la cifra más alta de casos confirmados ayer no es precisamente en los Estados Unidos como había sido, es en Brasil. Le sigue, como es natural, Estados Unidos, pero le sigue Francia, Italia, como tú decías, Europa, todavía aportando y diagnosticando un número importante de casos, la India, Polonia, la República Checa, Turquía, Argentina, Rusia. Esos son los países que más aportaron casos en el día de ayer y que traduce todavía que no se ha podido controlar a pesar de las vacunas, de las medidas, pero a veces el comportamiento y del país, un poco que orientado por las indicaciones de las máximas autoridades,
pues no permite su control. Y en los fallecidos el comportamiento también es similar, quizás todavía más marcada la diferencia del elevado número de fallecidos, que además las televisoras lo han estado transmitiendo en Brasil. Estamos hablando del 23,4%, una cifra elevada. Por encima, muy por encima de Estados Unidos y Norteamérica, que se había mantenido como el de mayor complejidad. Y como siempre hemos dicho, México, que ha mantenido una letalidad muy alta, aporta ayer el 7,4% de los fallecidos del mundo. Rusia, Polonia, Italia, Alemania, Francia, Ucrania y Reino Unido. Este es el comportamiento del mundo complejo y que de todas formas uno ve las discusiones. Hoy yo veía esta mañana que están reclamando porque Estados Unidos y Norteamérica tienen millones de dosis de vacuna de AstraZeneca guardadas o conservándolas ahí para su población, pero sin embargo la Unión Europea, con la Unión Europea no se ha podido cumplir la administración de vacunas. Este es el mundo complejo. Exactamente, y Cuba no está exenta en este sentido. Tenemos que seguir cuidándonos más, como usted nos dice, seguir llamando a la percepción de riesgo de cada una de nuestras personas. Usted hablaba hace algunos minutos, doctor, de la provincia de Granma, que hoy ha aumentado en 79 los casos confirmados por COVID-19. Hoy llegó a 105 casos y es una de las provincias de nuestro país, del oriente de Cuba, que presenta una situación bastante complicada. Muy compleja la situación epidemiológica. Tenemos una de nuestras periodistas allí en la provincia de Granma, a Lisette Márquez. Ya está lista, ¿no? Bueno, vamos a realizar este contacto informativo con la provincia de Granma. Como les decíamos, uno de los territorios cubanos en el que en los últimos días creció el número de casos positivos al nuevo coronavirus. Así que, Lisette, el doctor Francisco Durán García y yo le damos a usted los buenos días. Adelante con la información. Un saludo para toda la teleaudiencia de este espacio informativo, en especial para el colega Mejías y para el doctor Francisco Durán. Realizamos este contacto informativo desde la provincia de Granma, un territorio que logró mantener en cero la cifra de contagiados por alrededor de 6 meses. Como siempre recuerda el doctor Durán, se encuentra en estos momentos en la etapa de recuperación, en la fase 1, y Bayamo, su capital, en fase de transmisión autóctona limitada. Si bien se trata de un virus que se ha propagado rápidamente, mucho han tenido que ver las indisciplinas de la población y el no cumplimiento de las medidas indicadas por el Grupo Temporal de Trabajo y la Dirección de Salud en la provincia. Incluso el territorio ha reportado varios fallecidos. En este momento, Granma presenta una situación de alto riesgo en casi todos los municipios, especialmente en Bayamo, con 22 casos hasta el último parte ofrecido este miércoles, y en el municipio de Yara, que confirman 21. Las máximas autoridades de la provincia de Granma continúan alertando a la población para mantener el aislamiento, dadas las altas posibilidades de contagio de esta infección respiratoria que deteriora rápidamente al organismo humano y puede ocasionar la muerte. Por lo que el llamado es a continuar siendo estrictos en el cumplimiento de las medidas indicadas, acudir al médico ante cualquier síntoma respiratorio y, por supuesto, mantenerse en casa el mayor tiempo posible. Es esta la actualización desde la provincia de Granma. Un saludo para ustedes. Muchísimas gracias, Lisette Márquez, nuestra periodista en la provincia de Granma. Reitero, hoy aumentó a 79 casos positivos, a 105 llegó, 79 casos positivos por encima al día de ayer, que solo fueron 26. Y doctor, usted hablaba hace algunos minutos de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Si hay algo en lo que usted ha insistido en estas conferencias de prensa, además de mantener las medidas higiénico-sanitarias, toda la información que se ha venido dando a la población, es precisamente en los lactantes, que siguen en aumento la cantidad de lactantes que son infectados con la COVID-19. Ellos no se infectan por sí solos. Es así, es un grupo de población, incluyendo los jóvenes, los adolescentes, que a veces decimos, no, son difíciles de controlar, pero bueno, creo que a los padres, a los abuelos, nos atañe una responsabilidad. Claro.
incluso aunque sean difíciles, aunque cojan calle, pero nos atañe una responsabilidad que tenemos que lograr. Y con el lactante ni hablar. Vaya, no digamos solo el lactante, el de 5 años y menos. Es un grupo que es manejable, que es controlable y que de todas formas vemos que día tras día, a pesar de que lo venimos reiterando diariamente, informando el número, diciendo, pero lo venimos diciendo y realmente hay que protegerlo. Ahí se une, como hemos visto con el equipo de pediatría, ahí se une la problemática de las comorbilidades que tienen algunos de estos lactantes. Y estamos hablando de niños que a veces tienen, desgraciadamente, una malformación congénita o tienen, desgraciadamente, una enfermedad de cáncer o alguna enfermedad de este tipo o alguna otra complicación que lo hace muy vulnerable. Lo hace muy vulnerable desde el punto de vista de que pueda ser una complicación que hasta ahora no ha sido fatal, pero que indiscutiblemente es un esfuerzo que se va a seguir haciendo todavía más para que realmente ninguno llegue a esa condición de fallecido. Pero no tenemos que jugarnos. Es un grupo que tenemos que proteger mucho. De mucho riesgo. Yo sé que un niño encerrado no es fácil. Y ya cuando empiezan un poquito que a despuntar, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que este es el año decisivo, podemos decirlo. Este es un año en que indiscutiblemente la pandemia, por algunas vías internacional y nacionalmente, se va a controlar. Si hemos aguantado un año ya, pues vamos a hacer un esfuerzo en lo que nos queda. Y el otro elemento, sí, porque yo digo siempre los recuperados, tanto 90%, 80 y pico % de recuperados, estoy hablando de los niños y de los adultos. De los niños adolescentes. Pero las complicaciones que está dejando esta enfermedad, no tenemos por qué someter a nuestra población joven, que es el futuro de la patria, pues realmente con estas comorbilidades que va dejando después las enfermedades y que aquí se han tocado. Ayer vimos las renales, sí, cómo no. Las complicaciones que tienen las renales. Las vimos en adultos, pero ahí también hay niños que caen ahí. Se ha hablado de las cardiovasculares del estudio de Villaclara y ayer me hablaban de otro estudio más. Y así, un grupo de afectaciones que no tenemos por qué exponer a nuestra población joven, futuro de toda la generación que está en este momento activa. Tengo una pregunta, doctor. Dice así: soy una persona alérgica al timerosal. ¿Puedo vacunarme contra la COVID-19 cuando se inicie para todo el país? Bueno, de momento no. De momento lo que se está aplicando, bueno, pues los alérgicos al timerosal no se le está aplicando. Más adelante se buscarán algunas opciones. Y ayer me preguntaban otra cosa, me decían, pero ¿es verdad que los que tienen tatuajes no se pueden vacunar? Me dijo, si es así, se va a vacunar muy pocas personas, ¿no? Realmente, después lo precisamos, al menos en esta fase de ensayo, de la fase 3, los que tienen tatuaje en el brazo donde se administra, hay personas que tienen tatuaje en los dos brazos completos, ¿sí? Y no por el hecho de que tú no puedes ver después la reacción que pueda ser de enrojecimiento, de aumento de volumen, para evaluar el efecto que pueda tener la vacuna. Efectos que se esperan, pero bueno, que, sí, que pueda tener la vacuna. Esa es la situación, Pepe. Bueno, hay otra pregunta. Las personas que pasan de 80 años de edad y los niños, ¿se vacunan? En este primer momento no, porque estamos en la fase de ensayo. Posteriormente sí. Posteriormente sí, sí. Entrarán en la fase de vacunación. Bueno, muchísimas gracias. Tengo algunas otras preguntas, doctor Francisco Durán García, pero lamentablemente se nos agota el tiempo. Ustedes escucharon hoy a nuestro especialista, el director nacional de epidemiología,
La situación de nuestro país sigue siendo bastante compleja, de mucha dispersión, el nivel de infestación por COVID-19. Cuba reporta hoy 762 pacientes positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 4 personas. Todavía sigue siendo muy alto y se vuelve a llamar a la atención de mantener las medidas higiénico-sanitarias. El nivel de dispersión es sumamente alto, no solamente en Cuba, sino también en el planeta. Y por supuesto que tenemos que continuar dando la batalla contra la COVID-19. Es de todos, nos toca a todos, nos corresponde a todos. Mañana volveremos a las 9 en punto de la mañana con esta conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Tengan buenos días.